el mundo del cine y la música mexicana resplandece con nombres legendarios, pero pocos brillan tanto como Jorge Negrete. Actor y cantante, su carisma y talento dejaron una huella imborrable en el corazón de México y más allá. Su despedida de soltero, acontecida en octubre de 1952, no solo fue un evento social destacado, sino también un reflejo de su vida personal y profesional llena de altibajos y momentos luminosos. O deseo hablarles brevemente de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Ecos de una leyenda, la última fiesta de Jorge Negrete. Era una noche especial y esperada. Un grupo selecto de amigos y colegas del cine se reunió en una tarde de inicios de octubre de 1952 para organizar una despedida de soltero para Jorge Negrete, quien en unos días más, el 18 de octubre de ese mismo año, contraería nupcias con María Félix. La celebración tendría lugar en el afamado Salón Versalles, un lugar digno para despedir la soltería de una gran estrella. Entre los asistentes a este evento se encontraban figuras notables como el director Gabriel Figueroa, los actores Antonio Badú, Miguel Torruco, Rodolfo Landa y el joven Miguel Alemán Velasco, hijo de la aún entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó al brillo y esplendor de la época dorada del cine mexicano. Cuando Negrete arribó, los abrazos y felicitaciones no se hicieron esperar. Su sonrisa radiante era el preludio de una noche que prometía ser memorable. La felicidad de Jorge era palpable. Olvidando los fracasos amorosos del pasado, compartió con sus amigos su entusiasmo por su próxima boda. «Ahora sí he logrado el amor de mi vida. He hallado en María lo que tanto anhelé toda mi vida, comprensión y reciprocidad en el cariño», cierra la cita. Mientras disfrutaban de la cena, el Charro de Oro notó algo curioso. José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tuntún por su baja estatura, luchaba por alcanzar su plato. Negrete, siempre el caballero y con su característico sentido del humor, se levantó, tomó a Tuntún en brazos y mientras le servía un vaso de whisky, bromeó. «Este hijo mío, aunque un poco pervertido, también tiene derecho a ver y a disfrutar lo que nos han puesto en la mesa, y también beberlo», cierra la cita. En un momento de seriedad, Jorge compartió una reflexión que a luz de los acontecimientos futuros sonera profética. Le dijo a uno de sus amigos, «Con este casamiento inicio una nueva vida, que espero dure hasta la muerte». Lamentablemente, serían palabras que resonarían con un eco melancólico. Considerando su prematuro fallecimiento tan solo poco más de un año después, en diciembre de 1953. El resto de la cena transcurrió en un ambiente de gran cordialidad y camaradería. Negrete, conocido por su sencillez, se negó a los halagos y a grandes discursos. Cercana a la medianoche y fiel a su estilo de vida disciplinado, Jorge decidió marcharse. Se despidió de sus amigos y anfitriones excusándose por no querer desvelarse, ya que él usualmente, antes de las 10 de la noche, ya estaba siempre en cama. Pero ese día había hecho una excepción. Una salida discreta y elegante, al estilo Negrete. En esta sencillísima pero poderosa anécdota donde Negrete proféticamente pareció vislumbrar su final terrenal, podemos ver que su despedida de soltero no solo fue una fiesta, sino un reflejo de su vida, llena de amistades, humor, amor y sin saberlo, una despedida anticipada. A través de esta pequeña cápsula, vemos no solo al ídolo del cine y la música, sino al hombre, un ser humano con sus alegrías, sus sueños y su inesperado final. La vida del llamado también Charro Cantor, como la de todos nosotros, es parte de un viaje más grande, donde cada encuentro y despedida tiene un propósito más allá de lo que podemos ver. Todos somos las estrellas principales en el gran guión del universo. Por ello, saboremos cada momento, cada experiencia, pues todos estos son pasajeros, ya que somos solo viajeros que vamos caminando hacia nuestra verdadera casa. Esta existencia, aunque hermosa, es solo la sombra de una vida superior. Aprovechemos las oportunidades que esta existencia nos brinda para reír, para ser amigos, para estar juntos con quienes nos aman y hacerles saber que los llevamos en el corazón. Como una estrella en el firmamento del cine mexicano, Jorge Negrete nos enseñó que incluso en la despedida, la luz sigue brillando, ya que a pesar de que él ya no esté entre nosotros, sigue vivo en la memoria colectiva, a través de sus películas, sus canciones y en historias como esta, que nos revelan su verdadera esencia.